siglo XX. Busco mujer hasta 40 años. Guapa, bonita figura, alegre, incomprendida, para amistad. No soy atractivo, pero tengo mucho tiempo libre. Vendo un cuadro al óleo, sin estrenar. Atención, señor particular, compraría 3 cuadros antiguos, que se entiendan. Uno religioso y 2 diferentes. Cambio perra cocker por máquina de escribir eléctrica. Habla de mí. ¡Vecinos, hay alguien por ahí! Tu amigo no vendrá. Tiene gracia, ¿no? Si nos viera. Cuando uno escribe en los periódicos todos los días desde hace 25 años, no se lleva bien ni con su sombra. Mira, es bonito este plano. Demasiado bonito. Cuando era pequeño me pasaba horas delante del espejo. ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres venir al cine conmigo? Te invito. Si no estuviéramos aquí encerrados, habría salido ya corriendo, ¿verdad? Afuera se va a formar un pollo tremendo, ¿sabes? ¿Cuántas has dejado para septiembre? 2. Yo he dejado todo para septiembre. El pasado es solo una piedra para alzarse a mirar. Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help. Help. Todos juntos. Deja que te lo arregle un poco. Yo ya dije que no me lo cortaba. Bueno, pues te lo cortas y no hay más que hablar. Lo llevas claro. ¡A mí no me hables así! Es verdad lo de los antojos. A esta le apetecen pipas todo el rato. Y a mí croquetas. Ayer me comí 62. ¿De cuánto estás? Conmigo no tienes que disimular. De 3 meses y algo. Vamos a hacer una cosa. Yo arranco el coche y tú te metes dentro de un salto. ¡Un Beatle! ¿Un Beatle? Sí, el pelo, el chaval. ¡Mr. Lennon! ¡John! Cantaros una canción que compuse para mi primer disco. Yo le tengo un cariño arqueológico. Es como volver a tener 19 años cada vez que la canto, por eso me gusta cantarla. Cuando me llamaste me imaginaba que querías ser mi manager. Pensé, joder, pobre chaval, qué mal tiene que estar para querer dedicarse a esto. Tienes que volver a grabar. Hay un día en el que ya no te quedan fuerzas para leer lo que escriben de ti, para contradecirles, para pelearte. ¿Te definirías como romántica? ¿Qué pasa? Me gustan las chicas llenitas. Tú también, sí. También te estás poniendo hermosa, ¿eh? ¿Tú no sabes que las chicas cuando cumplimos 40 años nos volvemos súper inseguras con nuestro físico, gilipollas? Pero tú no tienes 40 años. Casi perfecta. Thank you.
José Antonio, por José Antonio Primo de Rivera, Julio, por Julio Ruiz de Alda, y Onésimo, por Onésimo Redondo. O sea, la Falange en pleno. No podían haberle puesto otros nombres más eficaces para estar en contra. Era un tipo brillante, rápido, sí. ¿Eso en qué lo envolvía? Pues en una cosa muy ferlosiana, que es hacerse daño a sí mismo. No es que él se recree en el fracaso, sino que el éxito siempre le ha parecido desconfiable. Él hablaba de canciones de ciego. Lo que le gustaba era cantar para la gente. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se silencia el nombre por razones de seguridad. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento, ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.